En el video donde doy consejos para hacer peak power de rock, vino esta sugerencia. Algunas personas se sorprendieron que pidan este movimiento. Para ellos resultaba bastante fácil. No conocía este movimiento y fui a ver el comando. Cuando lo vi, también me sorprendí que me lo hayan pedido. La configuración que viene por default para controles de PlayStation 2 o para la mayoría de controles que tienen una disposición de botones en tipo de rombo es A, B, C, D. Entonces, para este movimiento tenemos que hacer un Just Defense, aplastar A, aplastar B y aplastar C. Pero hay que aplastar A, B y C a una velocidad que a mí me parece injusta para esta configuración de botones. Utilizando la configuración que viene por default, la que uno más se ha acostumbrado a utilizar, no es nada fácil hacer este movimiento. Tanto así que yo me rendí. Yo no lo podía hacer con esta configuración. Entonces fui a ver cómo era la configuración de los botones en los arcade. En el arcade original yo creo que debe ser los 4 botones en fila, como los muestran aquí en la pantalla. Ya está el A, B, C, D. O sea que nada más tienes que mover la palanquita hacia atrás y hacer A, B, C, así, A, B, C, como puedas. Luego me puse a ver cómo era este movimiento en una configuración tipo L. Ahí tenemos la L, muchos han de conocer esa configuración que se usa en KOF y en algunos otros juegos de seguro. Y como se dan cuenta, de nuevo coinciden los 3 botones que tenemos que presionar todos en una línea recta, de izquierda a derecha. Aquí pueden ver que tengo el 4, el 3 y el 1. O sea, está en la configuración tipo L, coincide esta línea recta de esos 3 botones. Entonces dije, esto le ha de quitar un poquito de dificultad al comando. Configurar este control para que esos 3 botones formen lo más parecido a una línea. Y también pensé no sacrificar mucho la configuración actual. Así que dije, este que sea el A, este que sea el B, y estos los intercambiamos. Aquí pongo el C y aquí dejo el D. Y así tenemos botones de corrido de izquierda a derecha. Ahora sí vienen los consejos para comenzar a practicar este movimiento. Primero, lo que yo hago es poner en dificultad 8 esto, ¿ya? Si quieren pueden ponerle tiempo infinito, 3 rounds. Cogemos en History Mode, cogemos a Vigenet y nos ponemos a pelear hasta cargar la barra P-Power. Un último consejo que se me olvidó es que cuando ya recarguen el P-Power, graben. Y ahí comienza a practicar el Just Defend y este movimiento. Algo importante es que no escojan una dificultad muy baja, porque esas dificultades no atacan mucho y vas a tener menos oportunidad para hacer tu Just Defend. Bien, el Just Defend se hace cubriéndose justo a tiempo. O sea, no es sosteniendo el botón para cubrirte, así hacia atrás y que te peguen, no. No es que justo te van a pegar y aplastas justamente y sostienes, no. Esto es justo cubrirse en el golpe. Presionar una sola vez el botón justo cuando te ataquen. Así, tac, tac. Tienen que dominar el Just Defend porque este movimiento les da muy poco chance para aplastar A, B y C. Un ejemplo, ustedes hacen el Just Defend y no pueden esperar a ver la guardia azul para comenzar a aplastar los botones. Tienen que predecir que sí les va a salir y que lo hicieron bien y ya estar aplastando la sucesión de botones. Ya necesitarán ese tiempo extra. Por eso es indispensable dominar ese Just Defend. Ahora, aún con esta configuración, no creo que se pueda tocar botón a botón. Hacer el Just Defend y aplastar tac, tac, tac. Esto se hace con el pulgar. Haces el Just Defend y pones tu pulgar y deslizas en estos 3 botones. ¿Ya? Para las personas que tengan controles genéricos o controles donde tengan muy salidos los botones, muy sobresalidos, puede que les duela un poco el dedo, se vayan un poco a lastimar, así que les recomiendo que se pongan algo, como una camisa, para aplastar los botones. No sé, algo en el dedo, un pañuelo, lo que sea, un dedal, no sé, lo que ustedes elijan, porque se van a lastimar de hacer tantas veces esto para practicarlo. Un consejo más que agregaría para hacer el Just Defend es que mantengas al enemigo alejado a un salto, para que cuando te salte, tú ya vayas a predecir que te va a atacar por arriba, te va a hacer algún golpe y puedes hacer el Just Defend y este movimiento. Y como siempre les voy a mostrar en video cómo lo hago para que ustedes calculen la velocidad con la que se debe presionar estos botones. También para que se den cuenta de cualquier otro detalle. Aunque claro, como va a tener ahí un poco la camisa, no se va a ver los botones. Pero en teoría lo que estoy haciendo es esto, el dedo pulgar por aquí pasa, por aquí pasa. Come on.
En este mismo video me habían sugerido un movimiento sobre gato, que no podían hacerlo. Y viendo los comandos vi que el menos fácil de hacer era que es un gancho más ave juntos. Tres veces hacer eso. Y no sé, no es tan difícil, yo creo que es cuestión de práctica. Puede ser que a mí también me falle, pero es cuestión de práctica, no creo que haya ningún truco. ¿Ya? O sea, a veces sale, a veces no te debe salir, pero es cuestión de práctica. Otro que me han pedido es el oculto de Orochi Yashiro, B, D, A y A, B, C juntos. O sea, ta, ta, ta y tras. Tienes que acomodar de alguna forma sus dedos para presionar el A, B y C. Yo lo hago así, con el índice, presionando los dos de arriba, el A y el C, los dos de puñete, y acá con el pulgar el 3. Y lo hago tac, 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 tac. Hay que hacerlo rápido, nada más. O sea, puede que no sea tan fácil el movimiento, no sea de los más fáciles, pero tampoco le encuentro algún truco, algo que les pueda decir. Velocidad, acomodar los dedos y por supuesto practicarlo bastante. Bueno, otro que me han pedido bastante es K49. Todos sus poderes, pero para mí y para muchos el único que tiene truco, hasta con el analógico, es el oculto, que ese sí puede suscitar algún problema para muchos. Y es verdad, el oculto en arcade he visto personas que pueden hacer el body blow aéreo, ya, pueden hacer body blow aéreo y ahí en el aire hacen el oculto y cuenta como combo. Eso en un control como este, no sé quién pueda, que haga el video, ¿no? Para hacer este poder necesitas que te dé chance tu contrincante. O a un novato le puedes hacer ese poder en control, ya. No es nada cómodo hacer ese movimiento con este control. Bien, con el analógico es un poquito más fácil, ¿no? Ya. Recargamos y tendremos que con la derecha hacer esto. Bien. No sé cómo harán en el arcade, si es que cambian la mano, cogen el joystick con la mano derecha. No he visto cómo lo hacen generalmente las personas, este movimiento. O con la izquierda mismo, pero creo que es suficiente con la izquierda. Creo que hasta han de poner el joystick ahí, entre los dedos. No creo que lo cojan así. O lo cojan así. Bueno, así sí se puede, pero más rápido es así. Pero la razón por la que me preguntaron, yo no me voy a hacer loco como no es mi costumbre, no es mi estilo, es por las crucetas, por las direccionales. ¿Cómo se hace este movimiento con las direccionales? Buena pregunta. Yo sí lo he podido hacer, por supuesto, pero no es nada cómodo ni recomendable. Solo miren esto. ¿Ya? ¿Vieron? Así. O así, como quieran. Bien, eso es todo lo que me han pedido en el último video, y si alguna cosa me faltó irá en un video futuro, en una compilación, que yo sé que hay bastante que hablar sobre los movimientos, los comandos, cómo hacer los consejos. Esto es una cosa de nunca terminar. Espero que les hayan servido esos consejos para hacer ese poder, ese movimiento de villano, que no es nada fácil, que tuve que sacrificar la configuración de control, algo que no me gusta, pero era necesario hacerlo. Porque de la otra forma, o sea, hacer como un visto, así con el pulgar, lo siento, o sea, ese movimiento no vale la pena hacerlo con la otra configuración. Así que eso es todo y no se olviden de ver estas recomendaciones.